Hola, Borbere. ¿Cuánto salen tus lentes? Ah, $200. Ah, déjame, le llamo a tu proveedor en China a ver qué me dice. Y sí, señoras, Luxottica hace estos lentes para muchas marcas. Pero bueno, estos lentes los compré hace algunos años todavía en la boutique que existía aquí en México, en la avenida Presidente Masaryk. Se los enseño. Esto viene. Primero una caja externa aquí. Una fundita interna que es más gruesa. Este ya es un case más grueso. Tenemos aquí el instructivo. Todas las características. Una garantía que no sé por qué no está sellada, pero bueno. La mantita para limpiarlo. Su trapito. Y vamos a ver. En el case es una case duro que se cierra magnéticamente. Tenemos aquí ya los lentes como tal. Sí, las características. Made in Italia. No, bueno, no sé si que el chance de apreciar. No, creo que no mucho. Tenemos aquí números de serie. Tenemos en el lente como tal grabado un número de serie en la parte de acá arriba. Tenemos el grabado escocés típico de Burberry. Y sí, señores, tienen razón esos videos. O sea, esta empresa Luxottica le hace lentes a muchas marcas, por lo cual tiene una marca de tienda que es Sunglass, creo que es la de Sunglasses, no la recuerdo bien, pero efectivamente se encuentran piezas más accesibles, pero tienen ahí sus diferencias y los mostraré en algún video. Y vamos a ver si nos metemos de nuevo en el tema de que sea una compra inteligente, el comprarlo en un boutique o el comprarlo en la otra tienda. Nos ponemos en el nivel de que ninguna compra por capricho, por lujo, es inteligente, ¿no? Cada quien tendrá su opinión. Claro que no es una compra inteligente si realmente te costaron X cantidad y al final de cuentas terminas echando lo de menos ese dinero o no llegas al final de mes, pues claro que no es una compra inteligente, ¿no? Si realmente te los puedes comprar y no vas a extrañar ese dinero, inteligente o no, pero bueno, al final de cuentas es tu capacidad de compra, ¿no? Y de darte gustos. En fin, señores, aquí se los presento. Y ustedes tendrán su opinión, ¿no? Si vale la pena, ya les presentaré la diferencia entre los que se pueden comprar directamente en esta tienda Sunglasses, que es de Luxottica, y los de boutique. Muchísimas gracias.